Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre cómo convertir tu casa en un smart home. Hoy os vamos a hablar sobre los controladores domóticos e intentaremos explicaros por qué vamos a utilizar una Raspberry Pi como controlador domótico en el reto de convertir nuestra casa en un smart home. Los controladores domóticos son equipos con aplicaciones especialmente diseñadas para controlar dispositivos en nuestras casas. Deben controlar entradas y salidas, ejecutar comandos, gestionar datos, etc. Los podemos comprar ya con el software instalado o nos los podemos montar nosotros utilizando un pequeño ordenador, que es lo que vamos a hacer en este curso. En realidad, cualquier tipo de ordenador puede realizar las funciones de controlador domótico, pero debemos tener en cuenta que el controlador de un sistema domótico va a permanecer en todo momento alerta a la espera de recibir comandos e información. Es decir, lo vamos a tener las 24 horas del día encendido. Por ello, es conveniente que el consumo del equipo y su potencia de cálculo estén acordes a las tareas que deben realizar. Pero, ¿podremos utilizar un PC como controlador domótico? Si montamos nuestro sistema domótico sobre un PC, funcionará sin ningún problema. Pero tendremos un equipo caro para las funciones que debe realizar, trabajando además a un nivel muy bajo de capacidad y el consumo de energía será más alto que el que tendrá un equipo domótico. Por ello, los controladores domóticos son equipos con todas las funcionalidades de un PC, pero adaptados en cuanto a potencia a las tareas que deben ejecutar. En esta definición encajan a la perfección los sistemas embebidos tipo Raspberry Pi, ya que al contrario de lo que ocurre con los ordenadores de propósito general, que están diseñados para cubrir un amplio rango de necesidades, los sistemas embebidos se diseñan para cubrir necesidades específicas. En un sistema embebido, la mayoría de los componentes se encuentran incluidos en la placa base, tomando de ahí su nombre. Pero seguro que os preguntáis, ¿podemos utilizar otro tipo de sistema embebido para que funcione como controlador domótico? Pues la respuesta es rotundamente sí. De hecho, los hemos probado, pero al final nos hemos decantado por la Raspberry Pi debido al éxito que ha alcanzado esta placa en Internet entre el movimiento Maker. En cuanto a modelos, disponemos de diversos tipos, que se diferencian tanto en su precio como en sus prestaciones. Hasta ahora hemos venido utilizando la Raspberry Pi 2, pero en nuestro curso vamos a utilizar una Raspberry Pi 3 como controlador, ya que sus prestaciones son mejores siendo igual el tamaño y similar el precio. La diferencia entre una y otra no llega a los 2 euros. Las principales mejoras en la Raspberry Pi 3 serán sobre todo en la CPU, la arquitectura del sistema, la RAM y la conectividad. La CPU que monta la Raspberry Pi 3 es un quad-core a 1,2 GHz. En la arquitectura pasamos de 32 bits a 64 bits, suponiendo esto un mejor rendimiento en la velocidad del reloj de la Raspberry Pi 3. Por último, tenemos que destacar que la Raspberry Pi 3 integra en la placa conectividad Wi-Fi y Bluetooth, cosa que si queremos incorporarlas en la Raspberry Pi 2 lo tenemos que hacer a través de los puertos USB. Aparte de lo ya comentado, tanto la Raspberry Pi 2 como la 3 incorporan diferentes entradas y salidas. Disponen de un puerto HDMI, un puerto de audio, 4 puertos USB, un puerto Ethernet y conexiones GPIO para conectar todo tipo de periféricos. Los datos y el sistema operativo se almacenan en una tarjeta microSD. Por todas estas razones, consideramos que en este caso, estos dos modelos son los que mejor encajan como controladores domóticos en nuestra casa. Pues bien, vistas las razones que nos llevan a utilizar la Raspberry Pi 3 como controlador domótico, pasemos a analizar su sistema operativo. Para usar este ordenador necesitamos un sistema operativo adaptado, ya que se trata de un hardware basado en Linux. Existen numerosas variantes de este sistema que son compatibles. El sistema operativo principal es Raspbian, una versión de Debian adaptada a la placa Raspberry Pi, pero existen muchas alternativas, como Snappy Ubuntu, Fedora, etc. Aunque lo más cómodo es comprar la microSD con el paquete NUPS preinstalado que contiene todo lo necesario para comenzar a usar la Raspberry. En este curso nosotros nos vamos a decantar por esta opción y no vamos a explicar cómo se instala el sistema operativo desde cero. En caso de tener curiosidad, existen multitud de tutoriales en internet que lo explican. Para acceder al sistema operativo existen también diferentes formas. Las más comunes es acceder de forma local, pero para ello es necesario un teclado USB, un ratón USB y un monitor HDMI. Una vez que tengamos los tres elementos, los conectamos y hayamos insertado la tarjeta microSD en la ranura, solo tenemos que alimentarla con un alimentador de 5 voltios y 2,5 amperios. La Raspberry Pi arrancará y en el monitor veremos el proceso de arranque hasta llegar al entorno gráfico de Raspbian. Abrimos un terminal en Raspbian,
Ejecutamos aquí el comando sudo raspi config, accedemos al menú de configuración de la Raspberry Pi. El usuario y contraseña que trae la Raspberry Pi por defecto son Pi y Raspberry. Conviene cambiarlos por seguridad. Esto se hace desde este menú, opción 2, Change User Password. En este menú podremos configurar, entre otras cosas, también el acceso remoto y el nombre que muestra la Raspberry en la red. En este caso podemos ver que el acceso SSH viene ya activado, por lo que esto nos permitirá acceder remotamente sin necesidad de utilizar ningún otro tipo de hardware. Para ello debemos conocer la dirección IP que le proporcionará nuestro router a la Raspberry Pi, pero esto lo trataremos en el siguiente videotutorial. Pues bien, con esto terminamos. Cualquier cuestión que tengáis podéis utilizar el canal de Moodle que tenemos abierto para que consultéis vuestras dudas. ikastaroak.teknika.net. Saludos y hasta pronto.